Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro del Indie Club, el quinto de este año, lo que yo creo que es una buena noticia. Parece que estamos recuperando las buenas costumbres. Además, nos hace ilusión poder ofrecer esta jornada en formato híbrido, con personas que nos acompañan de forma presencial, pero aprovechando también lo que nos ha enseñado la pandemia, y es estar conectados pese a la distancia. Así que aprovecho también para saludar a todas aquellas personas que nos seguís en streaming a través de internet. Ya sabéis que podéis participar, de hecho, debéis participar, es lo que más nos gustaría, tener una participación activa a través del chat que tenéis en la aplicación. Estaremos todo el rato pendientes. Ahí nos podéis ir dejando vuestros comentarios, las preguntas que queréis que traslademos a nuestros ponentes. La ciudad de San Feliu de Llobregat acoge por segunda vez esta nueva cita del Indie Club. Estamos en la Torre del Roser, con muchos de nuestros invitados ya preparados para contaros todo lo que han aprendido gracias a la lectura. La directora de Innovage, Natalia Mir, nos hablará del libro Ponte en modo DISC, una guía de autoconocimiento donde aprenderás el sistema DISC, mejorarás la comunicación y conseguirás tus objetivos. Lo ha escrito la psicóloga educativa Marta Freire, a quien además podremos saludar después. Yo creo que esto, de alguna manera, hay que celebrarlo también, especialmente porque es la oportunidad de que aquellos que han reflexionado sobre lo que muestra una obra puedan debatirlo con la propia autora. Esto es interesante también y no siempre pasa. Lo mismo pasará con Flavio Escribano, autor del libro Homo Alien, videojuego y gamificación para el próximo hacking cognitivo. Podréis hacerle llegar también alguna pregunta después de escuchar la reflexión que hará de su contenido su lector, Marta Ullé, que es colaboradora externa del Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat y experta en experiencias de aprendizaje. Internet nos permitirá también conectarnos con un tercer lector, con Mariano Nagles, que es socio fundador de Las Moons. Mariano nos contará qué aprendizaje podemos extraer del libro Skin in the Game, Hidden Asymmetries in Daily Life, Jugarse la piel, asimetrías ocultas en la vida cotidiana. Un título sugerente de entrada para estas páginas escritas por el escritor libanés Nassim Taleb. Tenemos un buen menú, ahora solo falta que los comensales tengáis ganas de disfrutarlo, de participar de forma activa. Recordad o insisto de nuevo en que podéis ir enviando vuestros comentarios a través de la aplicación y en el caso de los que estén aquí presencialmente, pues también, lógicamente, podrán participar y espero que se genere un buen debate. Ahora sí cedo la palabra a Lidia Alonso, que es técnica de innovación social y colaborativa del Ayuntamiento de San Feliu, para que inaugure institucionalmente la sesión del Indie Club. Hola Lidia, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, para nosotros es un placer como Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat poder hacer esta segunda edición ya para nosotros del Indie Club y poder colaborar con la organización, dado que pensamos que todo lo que es el tema de innovación lo debemos tratar no solo desde la perspectiva de laboratorio y de todo lo que podemos hacer aquí desde nuestro centro, sino también desde la perspectiva de la lectura, que nos puede aportar tantísimos beneficios y conocimientos. Así que nada, muchas gracias a todos por asistir a este evento y esperemos lo podáis disfrutar, que estamos seguros que sí. Seguro, además la lectura, eso siempre es una buena excusa para encontrarse. Doy la bienvenida también ahora a Ana Sánchez Granados, miembro del Consejo Indie y CEO de iTimes. Hola, buenas tardes. Hola, muchísimas gracias. A ti, adelante. Bueno, yo voy a intentar muy, muy rápidamente recordaros, porque ya conocéis a Indie Club, que es la segunda vez en que nos encontramos. Además, tú y yo repetimos con muchísimas ganas. Aquella vez nos vimos a través de la pantalla, sí, con lo cual decíamos, cierto, hoy podemos vernos las caras. Y además ya sabéis que para mí es un gran privilegio porque vivo y trabajo aquí. Y mi empresa es San Feliu Enca. Entonces, encantadísima de estar aquí. Pero no os quiero coger muchos minutos porque realmente lo importante es escuchar a los lectores. Tan solo comentaros, ¿pasáis la transparencia?
No, la primera, eso es. Para los que os hayáis añadido, pues que el Indie Club es una de las actividades importantes que desarrollamos en la iniciativa Indie. Para nosotros Indie, pues cuando se creó, tuve también la suerte de ser con iTimes, una de las promotoras, de las fundadoras, dicen. En Indie hemos creado... Hemos conseguido crear un ecosistema en el que se encuentran, colaboran, discuten, analizan, identifican tendencias. Todos los stakeholders, tenemos empresas muy implicadas, tenemos a la administración, tenemos expertos, tenemos ahí un caldo de cultivo del que salen propuestas súper innovadoras. Y nuestro objetivo, lógicamente, pues echar una mano, ayudar en lo que podamos a esa mejora de la industria a través de la innovación. El alcance, pues ya sabéis también que es estatal, que hace 5 años que estamos en ello, con instituciones públicas y privadas, como os he comentado, como iniciales y fomentador el Ayuntamiento de Viladecans, Acció, Eurocat, Aguas de Barcelona. Y actualmente pues, tenemos una base de personas súper activas, pues alrededor de las 400, así que cada día, día a día, va aumentando. ¿Me pasas la...? Eso es, aquí nos podéis poner cara a unos cuantos del Consejo Indie, de los ilusionados por aportar algo a este ecosistema. Por favor, la siguiente. Y aquí veis un pequeñín resumen de lo que son los 3 eventos base. El Indie Day, que si alguno de vosotros se lo ha perdido, no podéis, es un must, es un lugar en el que desarrollamos una actividad muy, muy interesante, muy innovadora. Siempre nos sorprende la organización. Y bueno, es el encuentro por excelencia del entorno, tanto industrial como científico, como público, de administración pública. El Indie Club, ya sabéis lo que es, lo que intentamos es compartir esas lecturas y aportar nuestro granito de arena a esa gestión del conocimiento. Y por último, el Indie Science, si queréis ir pasando las transparencias. Bueno, ahí veis una foto de nuestros Indie Days, en los que aquí os ponen colaborar, explicar, divulgar, reflexionar, pero sobre todo, además se hace en Viladecans, sobre todo lo pasamos genial y conocemos, o sea, obtenemos vitaminas del resto de personas, cosa que nos funciona mucho. Si continúas, hay un pequeño... No, hacia adelante. Ahí, perdona, ahí veis un poquito también dentro del Indie Science las cosas que hacemos. Tenemos una colaboración muy importante con el Foro de Empresas Innovadoras y creamos grupos de trabajo ad hoc cuando identificamos un tema que debe ser tratado. El año pasado se desarrolló un manifiesto que se llama Los Pilares para un Futuro Sostenible, con mucho impacto. Y este año hemos estado trabajando, y yo he tenido también el privilegio de estar en la parte de innovación en salud, sobre un documento que le hemos llamado Soberanía Tecnológica, Definición, Dilemas y Recomendaciones para España. Os animo a que le echéis un ojo, ¿vale? Y por último, dentro del espacio de Science, pues tenemos estos premios Indie para fomentar la investigación y la innovación. Si puedes pasar, por aquí ya más o menos os he explicado. Vale, sí, simplemente que sepáis que hemos hecho 12 sesiones y tenemos 18 libros presentados y ya os dejo con lo importante que son los libros. Gracias y os animo a que nos veamos en presencial la próxima vez. Ojalá que sí, ¿no? Que haya más foro y podamos compartir más tiempo. Pues vamos precisamente a hacer lo que nos contaba Ana, a descubrir más de esos libros que se han leído estos años en el Indie Club. La primera persona
que va a intervenir va a ser Natalia Mir, directora de Innovash. Nos va a contar o nos va a descubrir qué ha aprendido del libro Ponte en modo DISC, una guía de autoconocimiento donde aprenderás el sistema DISC, mejorarás la comunicación y conseguirás tus objetivos. Su autora es la psicóloga Marta Freire Úbeda. Natalia, buenas tardes, bienvenida. Muy buena tarde, gracias. A tu, con Bulits. Adelante. Doncs, moltíssimes gràcies. Volia agrair a l'organització, a l'Indi, sobretot especialment al Pablo Muiño i a la Lídia, doncs, perquè m'han fet un regal. No? Vull dir, llegir el llibre de la Marta Freire ha estat tot un, bueno, doncs un aprenentatge. Dir-vos que des d'Innovaix ja estàvem practicant, no? I estàvem oferint aquests serveis de prendre aquest informe sobre el DISC, tant per emprenedors com emprenedores, directius, directives, que l'objectiu, en principi, és doncs, saber la personalitat que tingui dintre la meva empresa per beneficiar-me, tant econòmicament doncs, com per no tenir problemes amb els meus treballadors. Així que he après una mica més del que ja sabia. Així que gràcies a tots els presents i als que esteu online, sobretot. Què és el DISC? No? El DISC no deixa de ser un informe, és una eina que em permet descobrir els trets més diferencials de les persones. En principi, després de respondre una sèrie de preguntes, rebo uns gràfics que van amb unes puntuacions de menys 8 a 8, amb unes columnes diferenciades amb els colors, on jo puc veure doncs, amb quin grau soc més vermella o més groga o el color que em pertoqui. Dit això, vull dir, amb aquests tres gràfics, el primer que s'identifica és el jo públic, que és la màscara, no? Allò que els altres esperen de mi. En segon lloc, tinc el jo privat, no? Que seria l'essència, que és com jo actuo sota l'estrès. I per últim, el jo, la meva autopercepció, que és el comportament natural. No? Jo he agafat aquesta imatge, que crec que és bastant visual, crec que és bastant real en el llibre de la Marta, perquè com bueno, cada maestrillo su librillo i costa molt no? de ser prou exactes amb la definició. Però veiem que està dividit en unes parts transversals. La superior és la velocitat ràpida, són aquelles persones més actives, més extrovertides, i això ens trobem amb aquestes persones que tenen una velocitat més lenta, no? Que són més passives, que són més reservades. Per començar ja diferenciem, perquè no tothom s'ha fet el test, amb la qual cosa jo no puc saber ni predir com serà el meu client o com serà el meu proveïdor, però sí que si jo veig, si és una persona que camina ràpid, que actua ràpid, que està enfocada a la tasca, ja m'estic orientant doncs, més a la feina, no? Amb la qual cosa ja tindríem el vermell o el blau. O d'altra banda, cap a les persones. No? Ja podríem diferenciar ràpidament i saber com és aquest tipus de persones. Comencem pel vermell. Doncs el vermell és una persona dominant, és una persona que és determinant, no? Que és directa, que és una persona totalment orientada als objectius. Una persona que el que és important conèixer d'ella són les seves pors. Les pors, recordem que són, bueno, és una part emocional i a vegades fins i tot irreal. No? És una por, en aquest cas, la por a perdre el control. La por a doncs, que se n'aprofitin d'ell. Així que cal saber que com ens comuniquem a través d'aquest personatge més directe i més extrovertit. D'altra banda, en el cantó dret, veiem que d'una velocitat ràpida però orientada a les persones, tindríem aquesta persona I, no? Més influent, més persuasiva, més inspiradora. Una persona que el que té por és a perdre l'estima social. Així que si vols tenir un bon amic, un bon client o fer un bon business amb algú groc, elogia'l, no? Sigues capaç de veure-li i d'escoltar-lo i dedicar-li unes paraules. En el vermell no cal, és molt més directe, no? Si seguim a baix, veiem que hi ha aquest percentatge, no? Del 69%, aquí és on està la majoria de la població. Són persones segures, persones estables, persones que no els agrada liderar, sinó que els agrada que els diguin què és el que han de fer. Són unes persones doncs, que tenen por als canvis, com que se senten segures, tenen resistència al canvi i això vol dir que necessitem temps doncs, perquè aquestes persones no es bloquegin. Si els hem de comunicar quelcom, doncs, cal dir-ho amb anar preparant el terreny doncs, perquè es vagin adaptant amb aquest canvi. I per últim, i si aquí a la sala hi ha alguna persona de color blau, haurà calculat no, que el 17% que queda restant són aquestes persones complidores, persones orientades a la tasca, que són reservades, que fins i tot
de tant anàlisi i de tantes dades poden arribar a la paràlisi sobre l'anàlisi, no? Tenen por al fracàs i a la crítica. Bé, dit això, doncs, amb aquestes quatre pinzellades podem veure, no? Segur que tots estem veient, doncs, com és la meva companya de feina, o com és la meva parella, o... Per això crec que el llibre de la Marta és un bon llibre perquè es pot extrapolar totalment a, tant a la feina com a la vida més personal, no? Si passem, sisplau. Dir-vos, no? Aquestes serien com idees principals o conceptes, no? La Marta ens diu que la qualitat de les nostres relacions és igual a la qualitat de les nostres conversacions. Així que vigilem a l'hora del break, no? De la feina, amb qui vaig a prendre cafè. Si jo a la màquina de cafè em trobo sempre amb aquest grupet que està criticant, que està, no sé, m'està restant energia, amb la qual la qualitat de la meva relació amb aquelles persones, doncs, no deixarà de ser pèssima, no? També ens diu el fet de ser valents, no? Que ser valents és el primer pas i que hem de passar a l'acció. I per això m'agrada la paraula decisió, no? Amb aquesta frase, o sigui, tots tenim por, la diferència està en si l'afrontem o no l'afrontem. El valent té por, l'únic, la diferència és que s'afronta amb aquesta por. Doncs la Marta ens dona, no?, les regnes de la nostra vida, som nosaltres els que decidim. Avui més que mai, no? Aquest entorn buca o vica, no? És un entorn, doncs, volàtil, incert, complex, ambigu, doncs que hem d'aprendre a gestionar aquest canvi. Fins i tot jo afegiria un canvi ràpid, o sigui, hem d'anar per feina, no? El que ens ha passat amb la pandèmia, no podem esperar un pla estratègic a 4 anys, no podem esperar a fer un prototip, doncs, invertir molts diners, molt de temps, sinó que el que ens interessa és fer-ho ja i adaptar-nos al canvi. La pandèmia ens està dient que si una empresa natural s'hagués digitalitzat dintre de 2 anys, o ho fas ara o quedes fora de mercat, no? Així que l'opció és ràpid adaptar-se al canvi. Passem, sisplau. Una cosa que ens comenta el llibre és que nosaltres rebem la informació a través del primer cervell, el cervell reptilià, no? Que és aquest cervell, doncs, que desperta les necessitats de supervivència, les més bàsiques, el dormir, el menjar, el sexe, no? per reproduir-nos, per perpetuar l'espècie, que d'aquesta informació passa en el segon, que seria aquest cervell, doncs, més límbic, no? És un cervell emocional, és un cervell sensorial, que encara no acaba de parlar, però que és aquell que, si olorem, doncs, aquella olor a galetes ens pot recordar la nostra infància, o aquella cançó ens recorda aquell estiu de 8 de GB, no? És un cervell molt ràpid, no? En qüestió de l'amígdala, no? Ràpidament passa a l'amígdala dreta, però encara és un cervell que no sap parlar. El qui l'embolcalla, no? El tercer cervell seria el còrtex, aquell cervell que ens fa sentir intel·ligents, perquè aquest cervell sí que té passat, present i futur, no? És l'únic cervell que ens diferencia de la resta dels animals. Què ens passa aquí? Doncs que si creiem que l'amígdala se'ns ha segrestat, no? Com bé diuen, doncs aquest lagarto, no? Farà que diguem una resposta, una comunicació no desitjada d'una manera que si estiguéssim amb la part del còrtex, no? una manera molt més cognitiva. Sabem que la nostra resposta no serà la dient. Així que si jo, doncs, estic tenint una discussió amb la meva companya de feina i veig que la cosa no va bé, o amb aquell client, no? O amb aquell proveïdor, o amb la meva parella, doncs és millor que pari, no? Que pari, que pensi, que potser m'aixequi, canvi d'escenari, és molt important el canviar d'escenari, i potser em vaig a rentar les mans i torno ja més amb una regulació emocional, no? La Marta ens parla de temes emocionals, com de la comunicació, i aquí implica molt el tema de la regulació. Què és important dintre d'un acte comunicatiu, no? O sigui, jo tinc que saber el per a què vull comunicar. Més enllà de que em donin la raó, no? I de tenir-la, per què vull comunicar-me? Aquesta seria la meva intenció. Aleshores, aquí entra dintre el comportament de com jo ho faig, no? El que seria la comunicació no verbal, també. I al final, el receptor ha rebut l'impacte que jo desitjava? Doncs, si és així, perfecte, he fet molt bé la comunicació. Però moltes vegades ens està passant això, no? Que tinc claríssima la idea, tinc claríssima el que vull comunicar i no sóc capaç de traslladar-ho
què és el que m'està mancant, què és el que em falta. I molt important, no? O sigui, sempre comuniquem, en tot moment, sigui pel que sigui, per acció o per omissió. Si jo, a l'exemple d'abans, no? De la meva companya, que hem tingut una discussió, em truca a la tarda i no li agafo el telèfon, això també és una resposta. No estic fent res, però estic comunicant-li, no? De que no li estic agafant el telèfon. Bé, seguim. Per això diem que comunicar és molt més que donar informació. És emocionar, és influir, és persuadir, és enamorar, és vendre, no? Per això m'interessa també tindre, conèixer el meu equip multidisciplinar, quines són les persones més capaces, no? El disc em funciona, és transmetre. I l'altre és, com em comunico jo verbalment? Soc una persona que el missatge, el que dèiem de l'impacte, ha quedat clar. Què faig a nivell corporal? Sabem que el 55% és el llenguatge corporal, és a dir, la meva posició, la meva mirada, la meva gesticulació, que el 38% és la veu, el volum, el meu to, no? La freqüència que dèiem. I tan sols el 7% són les paraules. És que amb aquestes dades és molt important, no? Per això dèiem abans, no? Abans de començar aquesta sessió de lectura, l'important que és poder-nos mirar els ulls i comunicar on surten coses que, si no d'altra banda, online doncs, no sortirien, no? A vegades amb aquesta mirada ja que t'engueixen, no? També. Doncs, què és, com ho fem nosaltres, no? Cal que ens valorem. Ella repeteix moltes vegades que sense benefici no hi ha canvi. I jo afegiria ni satisfacció, no? Tampoc, vull dir, jo he de saber què és el que vull. Si, per exemple, em ve el meu fill o la meva filla a dir-me doncs, que ha fet un treball de l'escola, no? Tot cofoi doncs, per ensenyar-ho, i el que jo estic fent és estar treballant davant del portàtil, i li diu, ah, sí, muy bien, cariño, muy bien, i no aixeco la mirada, no el miro, doncs, evidentment, l'impacte, el que dèiem, és un 7%. Era la meva intenció fer sentir així, doncs amb aquesta persona, sigui el meu fill, filla, o sigui el meu company de feina, o el meu cap, o el meu subordinat, no. Amb la qual replantegem-nos també que la comunicació hi ha part de l'escolta activa. A mi m'agrada perquè la Marta ens posa, no? Ens diu que la comunicació va molt més enllà, no? O sigui, moltes vegades, com que no comuniquem, no preguntem, doncs ens quedem amb les nostres cabòries mentals i el que estem fent és el metapensamiento. O sigui, ella ens diu que interpretem el que veiem sense tenir en compte tota la informació global i acabem fent doncs, afirmacions categòriques i fins i tot que poden ser totalment errònies. Què ens passa? Que a més temps passi de l'acció, pitjor serà reconduir aquesta comunicació. Ella ens diu, no?, que si jo pues, em trobo el Juan i no me ha saludado cuando nos hemos cruzado, això és un fet objectiu real. No sabem per què Juan no nos ha saludado, però en canvi interpretem, no? Això ja aquí, com que no ens comuniquem, interpretem què Juan passa de mi. Si anem més enllà, el que estem fent és una atribució de causes, no? Juan passa de mi perquè l'altre dia no li vaig donar el telèfon, el contacte del client que m'havia demanat. Som capaços de generalitzar i al final acabar dient que Juan sempre s'enfada, no? Diem el sempre ja, quan li dic que no. I si això no se soluciona, la propera vegada que em trobi el Juan, no? El que faré la meva acció serà donar-li jo l'espatlla. Hagués estat molt més fàcil preguntar-li al Juan si és que, oye Juan, tienes algún problema conmigo? O què passa? I el millor Juan, doncs, aquell dia no té un bon dia, o senzillament no ens ha vist, o potser sí que teníem raó, no? Però sempre millor arreglar les coses i comunicar-los, no? Estàvem dient que ens diu una cosa, ens recorda la importància de la genètica. La genètica, evidentment, hi ha una part de nosaltres doncs, que no podrem canviar, i això va bé saber-ho, perquè si nosaltres no podem canviar, els altres tampoc els podem canviar, el qual està molt bé que ens ho recordi, no? El fet de, ei, fins aquí pots canviar, però en canvi sí que ens diu que hi ha coses que sí que podem canviar. El fet de tenir la capacitat, la voluntat, el desig fa que sí creem un hàbit i que sí que podem canviar-lo.
Dit això, o sigui, a l'ambient i a l'entorn d'una persona poden modificar el seu comportament? Totalment d'acord. Allà on naixem, allà on creixem, no? Vull dir, el nostre barri, l'escola, ja ens fa ser com som. Amb la qual cosa, doncs, si canviem d'entorn, podem canviar doncs, la nostra conducta. No? Això ens passa a presons. No? Vull dir, quan veiem que una persona ha complert la seva condemna i retorna al seu ambient de tòxic i al seu entorn de delinqüència, doncs difícilment pugui canviar el seu comportament. No? És així. Doncs, avancem, sisplau. També ens fa unes pinzellades sobre el tema del PNL. No? Ens ve a dir que el llenguatge que utilitzem amb nosaltres genera realitat. Aleshores, l'important és com ens parlem a nosaltres mateixos, amb què ens estem regant, amb què ens estem nutrint. Són persones que ens autobotegem dient que no seré capaç, jo no puc, és un desastre. O d'altra banda, són persones que sí, no? Doncs que ens agrada veure'ns, que ens agrada brillar, que ens automotivem. Res té més poder sobre tu que el que tu mateix et dius. I és així. No? Aquí parlaríem ja d'un tema de creences. No? Així que decideix què vols fer amb el temps que et dona la vida. Vull dir, la vida és ara, no? I en aquest moment jo qui vull ser? Vull ser una persona amargada, vull aprendre'm a comunicar millor, això també em donarà la voluntat de poder-me aprendre, o fins i tot a vegades, no? A la vida, jo mateixa m'he fet una pregunta retòrica, no? De què vull, tenir raó o ser feliç? Perquè al final, doncs, és el que hi ha, no? I per anar acabant, no? O sigui, el que ens diu ella, que és fonamental que identifiquem quina motxilla portem i com gestionem el contingut que portem. Si avui és un dia que hem descansat, que estem tranquil·les, que estem positives, segurament el sol brilla més. Aquella oportunitat de negoci que m'han presentat me la miraré i potser seré més creativa i podré veure doncs, opcions, no? Que si en canvi doncs, vaig amb les meves preocupacions, no he dormit bé, tinc problemes doncs, dels meus pares de salut o dels meus fills o el que sigui. Evidentment, doncs, la comunicació ens aporta doncs, molts beneficis si sabem com gestionar-la. Dit això, crec que a mi m'agradaria doncs, bueno, recordar no, que només hi ha una oportunitat per una primera impressió i com diu la Marta en el seu llibre, no? Que és un llibre per millorar nostra relació amb els altres, ja que la comunicació és la base de tota relació. Jo em quedo amb això. Evidentment és un llibre, no? Doncs que aconsello, sobretot si tens ganes de comunicar millor, de ser millor persona, de tenir més bones relacions amb els altres, de fer doncs, que la teva empresa també tiri endavant coneixent aquest mètode del DISC, no? I poder-ho aplicar tot. I sense més, doncs, tornar a agrair a tothom doncs, aquesta oportunitat que m'heu donat. Gràcies. Em sembla, gràcies a tu, em sembla que ens has temptat a tots, no? Ens hem quedat amb ganes de saber-ne més, de llegir el llibre, perquè realment t'adones a la importància de conèixer-te a tu mateix i conèixer aquells que t'envolten per realment poder, primer, viure feliç, potser buidar aquesta motxilla que de vegades portem, no? Seria molt bé senzill. I també te n'adones, a vegades, de la quantitat de gent que hi ha que es deixa segrestar per aquest amic de la que tu deies, no? I que es deixen portar per allò primer que passa pel cap, no? I és importantíssim. És un llibre que imagino que tu li veus una aplicació a tots els àmbits de la vida. Aquí sí. No és una qüestió d'empresa, sinó que ho pots aplicar a la família, als amics, al final per millorar la comunicació amb tots els que t'envolten. Correcte, sí, sí, totalment d'acord, Maria. Jo crec que és un llibre doncs, per neòfits, no? Per una introducció a què és el DISC. No cal que t'hagis fet l'informe ni els gràfics perquè llegint-ho et dona moltes pistes. És un llibre ple d'exemples molt didàctics. Fins i tot crec que la Marta és una persona molt valenta perquè posa experiències seves personals, no? Que a vegades doncs, som com més vulnerables, no? Explicar les nostres intimitats. I jo sí, el recomanaria doncs, a moltíssima gent. No? La gent que tingui la voluntat, doncs, ja et dic, tant en l'àmbit empresarial que nosaltres com Innovaix l'hem aplicat, no? I hem fet doncs, perquè la gent conegui millor els seus equips i doncs, no generar mals entesos, a vegades entre l'equip de compres i ventes, no? A vegades entre els equips, que a vegades tot depèn dels egos de cada un, però si ens coneixem millor nosaltres i després els altres, doncs sempre podrem doncs, tenir més bones relacions personals. Totalment d'acord.
Us recordo aquells que ens esteu seguint per internet, que ens podeu enviar els vostres comentaris, potser teniu preguntes, perquè hem d'anar passant d'una lectura a una altra, però ens quedem amb ganes de saber-ne més. Vull dir que potser vosaltres, amb les opinions, aquelles reflexions, experiències que esteu vivint també, si les compartiu, potser ens ajudareu també a resumir i a conèixer més, no? I ara tenim l'oportunitat precisament de saludar a la seva autora. Ens deia la Natàlia Mir que havia estat una dona valenta a l'incloure les seves experiències. Doncs potser li podem dir a ella mateixa que bé, si realment va ser una decisió fàcil de prendre i va invertir tot i de quina manera s'ha implicat o ella aplica, diguem, tot allò que explica en aquest llibre, com ella ho ha aplicat i quina és la seva resposta. La Marta Freire Úbeda és psicòloga educativa, coach ejecutiva i ara tenim la possibilitat de saludar, que esto siempre es bueno. Marta, esto no pasa así. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un placer. Estaba escuchando y estoy diciendo, qué regalo me estoy viendo yo esta tarde. Aquí, Natalia, mil gracias. A ti. Ya ves que nos hemos quedado con ganas de saber más. Nos contaba al principio ya solo con ese diagrama de los colores, eso ya nos llamaba la atención. Ella nos contaba un poquito y todos veíamos, bueno, pues yo soy más de rojo, soy más de azul, soy más de verde. Imagino que al final también somos una mezcla de colores, ¿no? Quizás sí, en un ámbito somos más de una manera y fuera, pues por ejemplo en casa dicen, uy, ¿cómo puede ser? Pero si mi madre, mi padre, nunca me hubiera imaginado que hiciera esto, ¿no? Y tenemos como diferentes papeles en función de con quién estemos o dónde estemos. Sí, en primer lugar, que tener claro que no hay perfiles buenos ni malos, ¿eh? Que a veces dices que yo soy muy rojo, no pasa nada, cada uno es como es. Lo importante es conocerse. Y luego, que como bien comentaba Natalia, el ambiente determina, porque al final somos seres humanos que nos tenemos que adaptar al ambiente en el que vivimos, si no al final morimos. Y en el ámbito empresarial o profesional, si nuestro perfil DISC es de una determinada manera y nuestro ambiente nos pide otra cosa, solo hay dos salidas, o te vas o te echan, porque no acabas de adaptarte bien. Y efectivamente, yo no tomo las mismas decisiones o uso el mismo procedimiento cuando me comunico como madre que como formadora, por ejemplo, ¿bien? Porque el ambiente determina. Ahora, hay una parte, la esencia, que como bien comentaba Natalia, los tres gráficos, que es la parte emocional psicológica con la que crezco de base. Igual que crezco, nazco con mis características físicas, mi 1,56 m, ¿sí? 1,56 m, ya no puedo hacer nada, me pongo unos tacones, me tiño el pelo, ¿verdad? Pero la gente de pasar por la calle dice, ay, mira, es Marta Freire, ¿no? Pues nacemos igualmente con características emocionales o psicológicas de base. Lo que pasa es que la sociedad en la que vivimos, las experiencias que recibimos, la cultura, etcétera, etcétera, hace que algunos rasgos salgan a relucir más en unas situaciones con otras. Por eso, en algunos ambientes, uno se identifica como un rasgo más rojo. En otros ambientes, otras situaciones, oye, lo que predomina a mí son los rasgos más amarillos, ¿bien? ¿Qué es lo ideal realmente? Y que para mí es el motor de todo esto, que tú puedas identificar qué tienes de cada uno de tus colores en función de las situaciones y que puedas ver cuál de aquellos te ayudan a conseguir tus objetivos, son fortalezas, y cuáles de aquellos son debilidades o áreas de mejora. Para que cuando surjan, que surgen, puedas decir, espérate, ¿qué fortalezas tengo yo de otro color? Que las tengo, porque la he aplicado en otras situaciones, en otros ambientes, y me van a ayudar ahora a salir de aquí, ¿no? Al final, no dejar que los miedos decidan por ti. Esa es la idea principal, sobre todo. Y lo bueno, además, es que, por lo que nos contaba Natalia, uno puede aprender, es decir, conociéndonos a nosotros, teniendo en cuenta esta visión mucho más global, sabiendo que la comunicación va mucho más allá de lo que decimos con las palabras. De hecho, como decía ella, cuando recogía los porcentajes, decimos mucho más con todo lo demás. Una sola mirada ya nos está comunicando mucho, ¿no? A veces se nos escapan miradas que deberíamos guardar. Y lo bueno es que esto se puede aprender. Es decir, tú decías, no hay ni malos ni buenos, pero está bien poder mejorar. Y esto es una posibilidad que tú también dejas entrever en el libro. Sí, totalmente. Es que tenemos que identificar nuestro punto de partida. Es conocerme, ¿no? Yo, cómo soy en cada situación, qué rasgos tengo cuando tomo una decisión, qué es lo que me motiva y qué necesito para comunicarme, para relacionarme bien. Y si yo quiero conseguir un objetivo, vamos a ver qué tengo de todo el resto, que a lo mejor no está muy presente en mí la mayoría de las veces, pero que está en otras ocasiones, para poder utilizarlo de manera consciente. Y es de esa manera, como bien comenta Natalia, que no sé si he sido valiente o no al aportar los ejemplos, ¿no? Pero me parecía que era la manera
más práctica y humilde y sincera que tenía de compartir, ¿no? Pues es como yo en un momento puedo evitar una discusión con mi marido, por ejemplo, porque ya veo que, ojo, que es de un color, que en este momento yo vengo de otro y o voy directa o vamos a tener aquí un conflicto, ¿no? Entonces, conocer qué necesita el otro, qué le motiva al otro cuando se comunica, es vital para que tú puedas modificar tu mensaje. Y con el mensaje hablamos no solamente de lo que digo, sino cómo lo digo. Porque estamos viendo que cuando viene incoherencia, de repente lo que digo es que cae un 7%. Podría estar hablando en chino realmente, ¿no? Si no, acordado, o aquí que levante la mano el que dice, es que, ¿por qué te has enfadado? No me acuerdo, pero es que me lo dijo de una manera, ¿bien? Ni se acordaba el por qué, pero sabía que estaba enfadado. Es que no es lo que me ha dicho, es cómo me lo ha dicho. Y ahí, bueno, y ahí nace un caldo de cultivo muchas veces de malentendidos, ¿no? Por el cómo más que por el qué. O sea, que fijaos, es importante detectarlo, identificarlo. No, seguro que esta tarde nos vamos muchos aquello a la cama dándole vueltas y pensándolo. Marta Freire, la autora de este libro que nos ha presentado Natalia Mir, Ponte en modo dis, yo creo que sí, que nos vamos a poner todas las pilas y a entendernos mejor. Muchas gracias por acompañarnos, Marta. A vosotros. Invitamos a seguir en el Indie Club y a escuchar el resto de las ponencias. Gracias, Natalia. Y a todos. Seguimos hablando precisamente de comunicarnos, pero desde otra perspectiva, a través del juego y de la mano de otro libro, Homo Alien, videojuego y gamificación para el próximo hacking cognitivo, escrito por Flavio Escribano. Os recuerdo también que después de escuchar la presentación de la lectora podremos también conversar con él, con el autor. Así que sigo animándoos a que compartáis vuestras reflexiones. No siempre tenemos la oportunidad de debatir con la propia autora, de intercambiar opiniones. Así que está muy bien que podáis hacerlo. De momento, para aquellos que no la hemos leído, nos la resume Marta Ulleta Reis. Es experta en experiencias de aprendizaje innovadoras y colaboradora externa del Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Cuando tú quieras, estamos aquí atentas, escuchándote. Perfecto, pues a ver, intentaré resumir lo que Flavio ha escrito en este libro, que realmente es súper interesante. Pero en primer lugar, quería daros las gracias a toda la organización, al Indie Club, a las personas que están en Coinnova, en San Feliu, por darme la oportunidad de estar aquí y presentar este fabuloso libro. La verdad es que, bueno, yo como bien comentáis, sí que soy experta o me dedico a temas de formación, a diseñar experiencias de aprendizaje, y cuando leo un libro de este tipo, vinculado al videojuego, a la gamificación, pues realmente me sugiere que realmente hay muchísimo que aportar al ámbito de la formación desde la gamificación. Si os parece, vemos cuál es la biografía de Flavio, porque él es, bueno, es una persona experta, es un doctor en temas de videojuego. El otro día hablaba con él y justamente me comentaba, no, si yo soy licenciado en Bellas Artes, pues qué raro que haya acabado directamente vinculado al mundo de la gamificación y de los videojuegos. Pero bueno, hablando con él resulta que finalmente no era tan extraño. El caso es que, bueno, él se dedica sobre todo a temas de innovación, él es responsable de innovación en GECON, que es una empresa, es una fundación que se dedica a proyectos de gamificación, de videojuegos y su aplicación en el ámbito tanto de la educación como del medio ambiente y el turismo. Os presento el libro. Sí. Podéis darle al siguiente, gracias. Bien. Os comento algunos aspectos. En su libro, que es denso, pero a la vez es muy intuitivo y se lee perfectamente. Él comenta que desde los inicios de la humanidad realmente el juego existe y es el juego el que precisamente nos ayuda a evolucionar, impacta en la cultura y es el juego también uno de los elementos que nos permite ir evolucionando con el tiempo. El juego también nos permite trabajar habilidades y competencias que se desarrollan en el día a día, en cualquier momento, y nos prepara justamente para la vida adulta y para la vida profesional, porque nos ayuda a desarrollar distintas habilidades, distintas competencias que usamos en todo momento, como por ejemplo el hecho de tomar decisiones, como por ejemplo el hecho de experimentar, gestionar el conocimiento, negociar, gestionar el tiempo. Además, también podemos decir que el videojuego nos ayuda nos facilita un aprendizaje de carácter experiencial. Cuando nosotros nos metemos en un videojuego, ¿cuántos de vosotros y vosotras habéis jugado a un videojuego? Yo diría que prácticamente sí, todo el mundo, todo, por, sí. por, por muy,
poco elaborado que esté o más elaborado, realmente esto nos conduce a un espacio en el que podemos interactuar. Y este espacio que nos permite interactuar con el videojuego nos permite también obtener un aprendizaje que lo llamamos experiencial porque nos sitúa en un ambiente, en un contexto, en el que podemos ir haciendo el típico ensayo-error. Podemos ir probando. Es un entorno en el que el error está permitido. De modo que todo aquello que estamos probando, estamos aprendiendo cómo se hace o cómo no se hace. Porque la respuesta que nos da es lo que nos permite después seguir avanzando. Por lo tanto, también es un aprendizaje de carácter natural y también es un aprendizaje de carácter inconsciente. Vamos probando hasta que al final nos sale. Creemos que no, a lo mejor aquello no lo tipificaríamos como un aprendizaje como tal, sin embargo, sí que aquello está haciendo mella en nosotros. Gamificar también, por lo tanto, es utilizar los elementos del diseño de los juegos, que serían las mecánicas y las dinámicas del juego, en contextos que no son de juego. Como podrían ser la educación, la salud, las finanzas, otros entornos. La idea es motivar, incrementar la actividad y la retención del usuario mediante una metodología de carácter persuasiva. Es decir, podemos usar los videojuegos o los juegos con el fin de ofrecer un aprendizaje en un entorno que normalmente no estaría vinculado a lo que sería propiamente el entorno de juego. No sé si me explico. ¿Sí? Vale. Bien. El diseño del juego, por lo tanto, tiene que estimular el pensamiento sistémico. Es decir, que nos ayuda o nos facilita el hecho de situarnos en un plano holístico, poder ver todo lo que sucede y saber qué es aquello que nos está... todos los inputs que nos están llegando. Nos facilita ver nos facilita esta visión holística de la situación. Nos facilita tener en cuenta varios elementos que a lo mejor en una situación habitual no estaríamos acostumbrados a tener en cuenta. Nos da este salir del centro para poder ver las cosas desde otra perspectiva. Y también nos da un compromiso con el aprendizaje. Esto ya lo vemos de forma repetida. Estos serían los aspectos que hemos considerado que se tratan más directamente en el libro, de una forma, bueno, los puntos claves, diríamos. ¿A quién va dirigido o dónde se puede aplicar? Pues yo creo que es un libro que va dirigido más a personal docente, a personas interesadas en investigar el desarrollo del aprendizaje a través del juego, porque permite conocer también el origen del juego a través de los estudios y las curiosidades que están vinculados a la historia de la sociedad, también a través de los juegos de cada momento, porque Flavio explica muy bien en todo momento cómo evoluciona el juego y en qué momentos de la historia es tan importante el juego y por qué lo es. Es decir, a quien le guste la historia realmente también será un libro muy apasionante. Y finalmente pone en evidencia el uso que se hace de la gamificación en el contexto educativo y ofrece investigaciones basadas en el método científico que demuestran el impacto real de los videojuegos en el desarrollo de las competencias o de las soft skills. Finalmente, podríamos decir que gamificación, pedagogía, psicología y neuroeducación estudian el comportamiento de la persona a través del aprendizaje de unas determinadas habilidades. Por ello decimos que todo ello está vinculado. La educación actual, evidentemente, tiene en cuenta el aprendizaje y el desarrollo de competencias que son necesarias para la vida profesional. Lo que decíamos antes, todo lo que son soft skills es lo que desarrollamos en el día a día. Todas nuestras habilidades blandas, la forma de comportarnos, que comentaba antes Natalia, la forma de interactuar con los demás, el hecho de tomar unas decisiones u otras, el hecho de negociar, todo ello se ve trabajado a lo largo de la mediante la gamificación y también sobre todo a través del videojuego cuando el videojuego se utiliza con formato para el aprendizaje o no, porque también veremos que hay que se puede utilizar en muchos otros aspectos. Se puede utilizar la gamificación en organizaciones, en empresas, se puede utilizar en el ámbito educativo, como bien sabemos que es donde quizás más lo conocemos, y se puede aplicar también en las ciudades para poder desarrollar, pues no lo sé, el comercio, por ejemplo, a realizar actividades de carácter, bueno, pues más vinculadas quizás al juego y no tan al videojuego, se pueden desarrollar para facilitar que la gente vaya a comprar a las tiendas de la ciudad
o bueno, buscar pequeños elementos que facilitan esta mecánica del juego que nos ayudarán a desarrollar un poco más y mejor el desarrollo de nuestras ciudades. Cuando jugamos, estamos poniendo a prueba entonces todos los conocimientos adquiridos de forma consciente o no, porque el entorno y las circunstancias nos lo piden. Para que el aprendizaje realmente se lleve a cabo, hemos de poner en el centro a la persona para que desarrolle esta visión sistémica que comentábamos antes, teniendo en cuenta siempre el contexto en el que se encuentra, sus necesidades, sus intereses, la comunicación que establece con todo lo que le envuelve y poniendo en práctica todo aquello que aprende mientras aprende. Es decir, el juego nos permite ir comprobando que aquello que estamos aprendiendo realmente lo estamos aprendiendo. El error, por lo tanto, siempre se dice, no tiene que estar penado. En el mundo de la educación tenemos muy claro que el error no puede estar penado, no podemos castigarlo, porque es una fuente de aprendizaje y, por lo tanto, siempre representa una oportunidad para todos y todas nosotros, también a través del juego. Así pues, juego, aprendizaje, flexibilidad cognitiva, adaptación, todo ello está relacionado. ¿Continúa? Está relacionado también con el desarrollo de las habilidades que necesitamos para la vida. Simplemente es ver que todo ello se relaciona entre sí. Y este vendría a ser el resumen, rápidamente resumido, del libro de Flavio, que si está allí, al otro lado de la pantalla, seguramente querrá aportar algunas cosas. Venga, pues vamos a saludarle, vamos a aprovechar que tenemos la oportunidad de hablar también con el autor de este libro, con Flavio Escribano, responsable del equipo de investigación de la Fundación GECON. Flavio, buenas tardes, ¿cómo estás? A ver si... Ahora sí, estoy entrando. Hola, ahora. Muy buenas tardes. Estáis Hola. Todas en modo disc, yo estoy en modo mudanza. Pero bueno, he llegado a tiempo. Después de 400 kilómetros de viaje, pero ya estoy aquí. No sé si has tenido oportunidad de escuchar la reflexión que hacía Marta Ollé precisamente de tu libro. Y tanto, súper agradecido y súper ilusionado también. Y además creo que yo no podía haber hablado tanto y también de mi propio libro. O sea, pues muchísimas gracias, Marta. Se nota que has estado allí, como digo yo, picando piedra para llegar al corazón de la investigación. Sí, señora, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por supuesto. A ti por aceptarla también. Hay muchas ideas interesantes que nos comentaba Marta del libro. Por ejemplo, una de las últimas, ¿no? Esto que nos cuesta tanto de entender en la sociedad, que es que el error es una oportunidad para seguir aprendiendo. En cambio, esto que parece, ya nos decía, desde el mundo educativo, parece que se tiene bastante claro, o empieza a tenerse claro. En cambio, en la sociedad nos cuesta. Es decir, cuando alguien comete un error, cuando una empresa fracasa, la gente se aleja. No ve si esta persona tiene esa capacidad de volver a levantarse, de volver a tomar con decisión otra oportunidad, de decir, vamos a ver hacia dónde puedo ir, dónde ha fallado y hacia dónde voy. Y esto no funciona así. Quizás en otros lugares, como en Estados Unidos, el error se premia más, pero en nuestro país no. Claro, ahí has dicho algo muy interesante. ¿El error se premia o el error se castiga? Yo creo que hay que entrar en matices, y en matices que lamentablemente nuestro sistema educativo, nuestro sistema político educativo, cuando hablamos de educación tenemos que hablar de política. Ahora mismo hay determinadas críticas, ¿no?, sobre si se puede pasar de curso, si te quedan asignaturas, si no, hay que premiar el esfuerzo. Es que no podemos hablar de esfuerzo en términos generales, no podemos hablar de error en términos generales, y tampoco podemos hablar, o sea, y tenemos que hablar de qué hacemos después del error. ¿Qué hacemos después del error? ¿Generamos un pensamiento de autocrítica en el alumnado para que se dé cuenta de qué es error y qué no es error, cómo evitarlo, cómo mejorar, cómo automejorarse? Claro, pero esto supone educar ciudadanos con pensamiento crítico. Esto es tremendamente peligroso, ¿no? Dependiendo también de la ideología política que haya detrás de quienes ponen esos sistemas educativos en marcha, ¿no? Con lo cual, el error hay que tolerarlo, pero con el error hay que trabajar. Lo que no podemos hacer es castigar, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que generamos es una jerarquía hiper vertical donde siempre estamos pendientes de quién nos tiene que decir que estamos haciendo las cosas bien y quién nos tiene que decir que estamos haciendo las cosas mal, sin darnos a nosotros la oportunidad de reflexionar sobre esto. Esto es lo que hace el videojuego, esto es lo que hace el juego también, ¿no? De hecho, el juego
tanto de mesa como videojuego, cuando se juega de forma social, lo que hacemos es socializamos el error. Al fin y al cabo, hay errores individuales y hay errores sociales. Lo que no es un error para mí puede ser un error cuando yo lo utilizo, una actividad la utilizo en un contexto social, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, el error dentro del videojuego puede ser el 80% de nuestro tiempo usando ese videojuego, obviamente es un entrenamiento súper valioso en términos de persistencia, en términos de pensamiento crítico, en términos de autocorrección, etcétera, etcétera. Por lo que nos contaba Marta en la reflexión y en el acercamiento que hacía de tu libro, vemos cómo podemos trabajar, ¿no?, a través de los videojuegos, a través del juego en general, diferentes aspectos para llegar, por ejemplo, a algún objetivo que nos interese en el aprendizaje mismamente, ¿no? Todo aquello que aprendemos de forma vivencial queda de otra manera, ¿no? Te impregnas mucho más de ello. Pero no sé si, Flavio, tú crees que a veces le colgamos una etiqueta negativa al juego. No, es decir, los videojuegos, ¿no? La lucha que hay ahora muchos padres con los videojuegos, los chavales enganchados. Quizá el problema no es el videojuego en sí, sino el uso que hacemos de él. Pero hay a veces esta etiqueta, ¿no? Incluso en las escuelas, es decir, ¿para qué jugar? Vamos a sentarnos y vamos a aprender. Hay escuelas que están haciendo proyectos muy buenos y que están, bueno, pues saliendo un poquito del currículum para ir hacia este otro aspecto interesante. Pero todavía esto nos cuesta, ¿no? Jugar no es importante. Bueno, creo que es un parte, lo digo en el libro también, creo que es parte de un proceso de alienación social donde, bueno, pues determinadas élites quieren que una parte de la sociedad produzca, ¿no? Que seamos productivos. No estoy diciendo que esto sea ni bueno ni malo, como dicen un amigo mío, ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esas sociedades, en un determinado momento, hace 200 años, más de 200 años, en un proceso de industrialización brutal, en lo que es el ocio, se convierte en la negación del negocio, ¿no? Ocio y negocio. Lo más importante era el negocio, ¿verdad? Es decir, que esas fábricas produjeran. Y cualquier tiempo de ocio de esa clase productiva pues era condenado sistemáticamente. Por lo tanto, el juego, el pasar tiempo con la familia, pasar tiempo en sociedad, eran cosas que, claro, no eran productivas económicamente y, por lo tanto, el juego era una pérdida de tiempo. Por supuesto, en adultos y también incluso en niños. ¿Ahora qué es lo que sucede? Ahora sucede todo lo contrario. Estamos en una sociedad que requiere de un pensamiento muy creativo, de un pensamiento muy digital, de ser productivos de otra forma, que no es estar en una cadena de producción repitiendo siempre lo mismo, ¿no? Y ahora sí, ahora el juego es importante, pero claro, no le podemos decir juego, porque hace 200 años esto del juego, llevamos 200 años maldiciendo el juego. Es de hecho lo que yo llamo gamicidio en el libro. De hecho, somos testigos de un gamicidio que no había ocurrido antes, ni en el Renacimiento, ni en la Edad Media, ni mucho antes de esto, ¿no? Solamente ocurre en la era industrial. Ahora, el juego tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque estimula todas esas cosas que en nuestra capa social productiva son necesarias. Y ahora no le podemos decir juego, entonces le decimos serious game, ¿no? O el juego serio, o le decimos gamificación. Pero a últimas sigue siendo esencialmente lo de siempre, ¿no? El juego. Y de hecho, doy una definición sobre gamificación, es un tanto distinta a la que podemos leer en otras publicaciones, pero que no voy a decir aquí porque si no haría spoiler de mi propio libro, que aunque no sean superventas, pero bueno, para que lo quiera leer no se lo quiero fastidiar. Veo que tú recoges bien las herramientas de la comunicación que antes hablábamos para utilizarlas bien, ¿eh? Nos tientas, digamos, para seguir leyendo el libro. Estaba pensando sí, que también, junto al juego, una cosa importante que quizás deberíamos fomentar más, sobre todo los adultos, en muchos aspectos de la vida, es la actitud lúdica. Por supuesto. Una de las definiciones de gamificación que yo menciono en el libro, por supuesto no es la que yo recojo, habla de que la gamificación es el uso del juego en contextos de no juego, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cuál es un contexto de no juego? De hecho, Huizinga, en su libro, habla del círculo mágico. Y uno de los ejemplos que pone de círculo mágico es cuando alguien está en un juicio, ¿no? Cuando alguien es juzgado, de repente tiene que representar un rol, ¿no? Un juego de rol. Todo el mundo sabe que una vez pasada la puerta del juzgado, tiene que representar un rol diferente que el que está fuera, el que hace fuera de esas puertas, ¿no? Y claro, no hay más un contexto más serio que el de un juicio, ¿no? Y sin embargo, Huizinga utiliza esto como ejemplo de círculo mágico.
Claro, la actitud lúdica tiene que estar siempre, porque la actitud lúdica, como la actitud creativa, o artística, perdón, es una actitud creativa, es una actitud de hacerse preguntas que no te haces generalmente, de cómo hacer algo. Divertido sería la traducción más apropiada en castellano, pero en inglés ellos hablan del fun, ¿no? El fun no es solamente lo divertido, sino lo que te hace sentir bien. Entonces, yo creo que si tenemos esa actitud lúdica, que muchos compañeros y compañeras hablan de ella, especialmente Marimba, que las tenéis también muy cerca en Cornellá, pues este hierro en este caso, ¿no? Pues teniendo esa actitud lúdica constante, creo que podemos hacer un algoritmo abierto del juego en nuestras vidas, ¿no? Es otra de las críticas que tenemos del tema del videojuego, que bueno, son algoritmos muy cerrados, donde es muy difícil intervenir, ¿no? Y que sin embargo, si tenemos esa actitud lúdica en el día a día, pues podemos compartir ese algoritmo con los demás y construir juegos y rituales lúdicos con la gente que nos rodea. Una forma de comunicación muy, muy hermosa, desde luego. Marta, no sé si quieres rápidamente hacerle algún comentario, alguna cosa, que yo leyendo el libro, algo que se te haya quedado ahí en el tintero que quieras. Nada más. De hecho, el otro día estuvimos comentando el libro, así que no, por mi parte, muchísimas gracias por crearlo, por dar tu opinión acerca del tema. Y es muy recomendable. Así que enhorabuena. Sí, muchísimas gracias. Solo voy a comentar una cosa, Marta. Muchísimas gracias por la presentación, por leerlo, por la charla que tuvimos otro día, que quedan pendientes muchas más, seguro, espero. El libro, por ese título rimbombante, que nadie se piense que es un libro... Bueno, Marta lo puede decir, que no es un libro plasta. No me gusta escribir... Ya para en mi profesión ya escribo suficientemente académico como para en un libro así más divulgativo, pues ponerme también muy pesado con los términos y con las expresiones. De hecho, me gustó cómo lo define una lectora. Una lectora dice que está escrito en modo arcade. En el ámbito del videojuego, pues el arcade es lo contrario de la simulación, con lo cual es algo muy, muy dinámico, muy, muy de acción. Y creo que el libro pues, cumple un poquito esto. No he dicho por mí, sino por una lectora. Así que nadie le dé miedo pues leerlo. Sobre todo educadores, educadoras, profes... personas interesadas en el juego y la gamificación, pues para ellos y para ellas está escrito este libro. La lectura siempre es un buen motivo para pasarlo bien y ya veo que si tú lo has escrito con esta actitud lúdica, ¿no?, que defiendes, seguro que va a ser así doblemente. Flavio Escribano, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Muchísimas gracias a vosotras, lo he pasado genial y bueno, pues gracias también por leerlo. Hasta pronto. Ahora es el momento de ver qué se esconde detrás de un título tan sugerente como Jugarse la piel, del escritor libanés Nassim Taleb. Y para hacerlo necesitamos hablar con su lector, que nos está viendo y escuchando a la distancia. Es Mariano Nagle, socio fundador de la empresa Las Moons. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, estamos deseosos de escucharte y saber qué has aprendido de este libro, ¿no? Que tiene este título tan sugerente. Tan sugerente, sí. Bueno, justamente lo interesante de este libro, voy a poner la presentación. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, primero que nada, que este libro de los tres es el menos aplicado, por decirlo, es un poco más teórico, un poco más filosófico. Es un autor que, como bien has dicho, es un matemático libanés, Nassim Taleb. Su título más conocido, igual lo han escuchado, es El Cisne Negro, que es un libro que forma parte de una trilogía, cuatrilogía en realidad. Y lo interesante, por lo que comentabas de los sugerentes de este título, es que la verdad que los libros de Taleb son libros muy provocadores. Él es una persona que ha hecho un doctorado en matemáticas en la Universidad Francesa y luego de Nueva York. Luego hizo un MBA en Wharton en los años 80. Fue durante casi 10 años operador trader en Wall Street. y se dedica a escribir sobre, digamos, su concepción de la aleatoriedad, pero desde un punto de vista matemático, pero llevado a la divulgación. Y escribe un poco de una manera un poco provocadora, muy, muy sarcástica y muy irónica,
Así que el título empieza por allí y también me prevengo porque muchos de los ejemplos que voy a dar en las cosas que vamos viendo son muy provocadores y tienen que ver con la forma de escribir de él, que si uno se lo toma con ironía es muy divertido. De hecho, me encontré en muchos momentos riéndome solo mientras leía este libro, que eso siempre es bueno, ¿no? Riéndome a carcajadas, digamos que eso siempre es bueno. Como les contaba, esto es una trilogía que él la llama Incerto, que empieza con el primer libro de él, se llama Existe la suerte, la traducción es un poco, no es muy feliz, en realidad en inglés es Fooled by Randomness, que sería algo así como Engañados por el azar, ¿vale? Luego viene El cisne negro, que es que el subtítulo es algo así como El impacto de los eventos altamente improbables. Este libro se hizo famoso porque se publicó 2 años antes del crack del 2008 y él explicaba básicamente casi prediciendo lo que iba a suceder, ¿no? Como muchas veces por eventos aleatorios hay un evento que es altamente improbable, pero cuando sucede tiene un impacto enorme sobre los diferentes sistemas, en este caso la economía, ¿no? Después tiene un libro que hace como aforismos, que se llama El lecho de Procusto, que hace aforismos sobre este tema de la aleatoriedad y un poco el caos. El siguiente es un libro que se llama Antifrágil, que también ha sido bastante conocido en algunos ámbitos, que habla de las cosas que se benefician del desorden y de lo aleatorio y de los estresores. Y el último es Jugarse la piel o Skin in the Game, que a mí me gusta traducirlo más como con la piel en juego, ¿no? O sea, jugándose la piel, pero en el juego, ¿no? Este libro, también me gustaría explicar por qué empiezo por el último, siendo que los otros han aparecido en otro orden. Me parece importante, este me parece más fácil de abordar, en donde él va mucho más... no se mete tanto con conceptos matemáticos y todo esto que en los otros se hace por momentos muy, muy pesado. Incluso tiene capítulos en los que él dice, si no eres matemático, sáltatelo, porque él es un matemático bastante complejo y se mete mucho con eso. En cambio, en este libro, Jugarse la piel o Skin in the Game, tiene una mirada mucho más cercana y mucho más llana. Y al mismo tiempo explica muchos de los conceptos que están en toda su trilogía, pero desde un punto de vista, yo lo veo mucho más fácil de entenderlo. Los otros, la verdad que hay veces que me pasaba esto de leer 4 o 5 veces el mismo párrafo hasta entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, me pasé esta parte donde explicaba justamente el tema de la trilogía de él y un poco su trayectoria. Pasando a las ideas claves, la primera idea sobre jugarse la piel es justamente que si no asumimos riesgos, no hay una dimensión ética posible ni un conocimiento real, ¿no? O sea, él aquí tiene como dos, tiene dos tangentes este pensamiento. El primero es que no nos dejemos asesorar por gente que solo opina sobre las cosas, nos dejemos asesorar por gente que ha hecho cosas, ¿no? Y lo segundo, la segunda dimensión de esta afirmación o de esta idea, es que solo cuando tenemos conocimiento real sobre las cosas, podemos aprender, podemos evolucionar, podemos aprender un poco tratando con lo que venían hablando antes con el tema del error, ¿no? O sea, me parece que se lo puede conectar muy bien aquí, ¿no? O sea, solo cuando somos nosotros quienes cometemos los errores, podemos aprender de ellos, si no, por mucho que nos expliquen las cosas, es difícil, difícil que es un aprendizaje real, ¿no? Muchas veces hay alguna de estas frases que salen en tweets o en estas cosas que dice, bueno, si me dices algo no lo aprendo, si lo tengo que hacer yo, entonces cuando lo aprendo, ¿no? Él pone ejemplos muy extremos, como les contaba. Él decía, bueno, los antiguos emperadores de Roma, la edad media de su muerte era normalmente por debajo de los 50 años, porque ellos tenían que salir a pelear y estaban muchas veces jugándose la piel en el frente de sus ejércitos. La evolución misma, él la plantea como una manera de jugarse la piel, en el sentido de que para que las especies evolucionen, tienen que morir aquellas que no son las más aptas, ¿no? Y hay un montón de ejemplos en el reino animal, digamos, de cómo hay especies que no han podido adaptarse a nuevos cambios, ya sea climáticos o de ambiente o lo que sea, y realmente han puesto toda su piel en juego, en el sentido de que han perdido en esa cadena evolutiva. También habla mucho de los emprendedores, ahí me sentía tocado, digamos, decía, al final el emprendedor pone su piel en juego y esto hace que el aprendizaje sea un aprendizaje real, ¿no? Luego, plantea un problema, a ver,
acá está. Un problema de la sociedad actual, en donde él dice que la sociedad actual está demasiado descentralizada y entonces se generan demasiadas asimetrías en la asunción de riesgos, ¿no? Para esto, habla de cuatro ejemplos muy, muy, muy provocadores de nuevo, pero que me parece que son interesantes. Uno dice los intervencionistas militares que ahora lanzan bombas sentados en su despacho en Estados Unidos. Son muy diferentes a aquellos emperadores romanos y es muy fácil definir una estrategia de guerra cuando el intervencionista no se está jugando la piel. Otro ejemplo que también es un poco fuerte es el de los consultores. Dice muchas veces los consultores opinan sobre lo que tiene que hacer una empresa, pero en realidad solo se ven beneficiados si eso sale bien, porque si sale bien probablemente los contraten de vuelta, los recomienden, etcétera, pero si sale mal, lo único que pierden es un cliente, ¿no? Y muestra como una de estas causas de asimetría. Luego, respecto a los asesores financieros, que él también critica mucho, dice más o menos lo mismo, y dice, si viene un asesor financiero, no escuches lo que te dice, pídele que te muestre su cartera de inversión, porque al final ahí es donde él tiene puesta su piel, ¿no? Donde él tiene su piel en juego. Y después otro ejemplo que a mí me parece muy interesante, que contaba que los arquitectos y los ingenieros en Roma, cuando hacían un puente, tenían que dormir abajo del puente durante una semana para que se jueguen la piel y asegurarse de que el puente no se iba a caer, ¿no? Luego, respecto a las personas que toman decisiones sin la piel en juego, dice que cometen tres errores típicos. El primero es que piensan en términos estáticos más que dinámicos, porque como no tienen la piel en juego y no conocen cómo funcionan los sistemas en los que están interviniendo, no saben qué va a pasar luego. Muchas veces también toman decisiones a escala pequeña, más con la fotografía que con la película de la situación, y más en términos de acciones que de interacciones, que es cuando alguien tiene la piel en juego y cuando está metido en un sistema, entiende mucho más las interacciones que se dan y no solo el efecto de una acción puntual. Él plantea que quienes no asumen riesgo no deberían tomar decisiones, es así de exagerado, y da otro ejemplo que me parece muy divertido, que dice que un ingeniero muy, muy prestigioso había reformado un tren que él tomaba siempre para hacer un camino de Nueva York a no sé dónde, ¿no? Y que el tren nuevo era muy, muy bonito y muy, muy, muy bonito el diseño y muy moderno, pero que el problema es que en donde tenía la ventana el tren, antes había como una especie de, bueno, de revuelo de la ventanilla que era recto y todo el mundo dejaba allí el café. Y mientras leía un libro o veía su móvil, porque se pedía el café porque era un viaje largo. Y el ingeniero, que nunca se había tomado ese tren, hizo ese revuelo de la ventana de una manera diagonal y entonces nadie podía dejar su café, ¿no? Y me parecía un ejemplo muy bueno de cuando alguien no está involucrado en lo que está, digamos, consultando, diseñando, lo que sea, cómo se cometen este tipo de errores y esto sucede mucho, ¿no? Y después da otro concepto que es muy interesante, que es el tema de lo que llama las minorías convencidas, ¿no? Que él dice, cuando hay minorías convencidas que tienen su piel en juego, y da el ejemplo, por ejemplo, de los celíacos, consiguen convencer a la mayoría, siempre y cuando para la mayoría no sea un coste enorme cambiar esto, ¿no? Y esto pasa mucho, bueno, yo lo conozco mucho el caso de la comida, porque, como saben, las musas es una cadena de comida, en donde cuando hay una minoría muy convencida que tiene su piel en juego, o sea que no pueden realmente, en el caso de los celíacos, comer gluten, tienen un poder de convicción muy fuerte y él con esto trata como de fortalecer esta idea de quien tiene la piel en juego, bueno, consigue cosas, ¿no? Bueno, después habla de un efecto que a mí me parece muy bueno y que normalmente se lo usa, que es el efecto Lindy. El efecto Lindy es una especie de prueba del tiempo, ¿no? De proof of time, que se dice en inglés, que es la idea de decir, si algo ha durado mucho tiempo, probablemente es porque ha pasado por muchos estresores que le han permitido tener esa, que él llama antifragilidad, ¿no? Esa capacidad de adaptarse a las diferentes cosas, ¿no? Y da ejemplos de libros clásicos, ejemplos de recetas clásicas, ejemplos de bueno, incluso de construcciones, ¿no? Sí, al final el efecto Lindy, que se los dejo para que lo lean en el libro porque la historia por la que tiene ese nombre es muy divertida, pero el efecto Lindy es una manera de saber si algo dura en el tiempo, probablemente siga durando mucho tiempo más.
está basado en el concepto de antifragilidad, que es otro de los libros, que lo tengo justo por aquí, que es otro de los libros, como les contaba, que es mucho más pesado y mucho más denso, pero en donde él dice, los sistemas antifrágiles son aquellos que se benefician del estrés, ¿no? Uno tiende a pensar que lo frágil es lo que se rompe fácil, y que lo contrario de lo frágil es lo robusto, lo que se rompe difícil. Y él dice, no, en realidad lo antifrágil es aquello al que el estrés le hace bien. Y el mejor ejemplo, que a mí me parece el más fácil de entender, es el sistema inmune humano, ¿no? El sistema inmune en general. Si no, los que tenemos hijos sabemos que la guardería, cuando los chicos salen de casa y empiezan a relacionarse con otros niños, empiezan a coger un montón de virus y bacterias que lo que hacen es desarrollar su sistema inmune para convertirlo en un sistema inmune mucho más competente, ¿no? Entonces él dice, hay sistemas como este, y da el ejemplo mítico de la hidra, ¿no? Que le cortaban una cabeza y le crecían dos, en donde dice, hay sistemas que se benefician del estrés, que se benefician de los estresores y de pequeñas dosis de golpes, ¿no? Y entonces, cuando las cosas duran mucho en el tiempo, volviendo a lo que él llamaba efecto Lindy, normalmente es porque tienen esta capacidad de ser antifrágil, ¿no? Y con esto dice una de esas frases típicas de él, que dice, si tu abuela te da un consejo, probablemente la tengas que escuchar porque probablemente ya ha pasado el efecto del tiempo y tenga mucha razón, ¿no? Y otra cosa que me parece muy interesante y divertida, él le llama no dar el pego, ¿no? Él dice, da un ejemplo muy bueno, dice, si fuésemos a operarnos, una operación muy importante con un cirujano, aquí voy a ir un poco en contra del tema del DISC y el tema de la comunicación no verbal, pero bueno, es interesante cómo lo plantea. Dice, si vamos a un cirujano y aparece un cirujano que está todo perfectamente arreglado, con sus gafas perfectas, con sus diplomas detrás, con sus manos perfectamente cuidadas, y al lado aparece un cirujano que parece más bien un carnicero, con las manos gruesas, sucias, un poco desaliñado y con la barba de dos días, ¿con cuál nos tendríamos que quedar, ¿no? Dice, la mayoría de la gente pensaría con el primero. Y él dice, en realidad es más interesante quedarse con el segundo, dice. Porque no dar el pego y estar ahí es una manera de mostrar que en realidad el bueno es el que no daba el pego, ¿no? O sea, aquel que no muestra que parece un cirujano, que no tiene todas las sofisticaciones de un cirujano, pero está allí, probablemente es porque sea mucho mejor que aquel que solo ha cumplido con las cosas simbólicas, ¿no? Bueno, y por último, por supuesto, dice que hay que jugarse la piel, hay que ponerse en riesgo, pero lo más importante es sobrevivir, ¿no? O sea, lo más importante es, para una empresa, para una idea, para un sistema, para una persona, es jugarse la piel, pero entendiendo cuáles son los riesgos, ¿no? Y en esto habla de una cosa muy importante, que es poder medir los riesgos desde un punto de vista aleatorio, y da otra metáfora que a mí me gusta mucho, que es, nunca cruces un río que tiene 1,2 metros de media de profundidad, ¿no? Porque tienes que entender lo que sucede allí, ¿no? Entonces, si tienes un río que tiene 1,2 de media profundidad, lo más probable es que al principio puedas caminar, pero en medio te ahogues, ¿no? Entonces, dice, para medir esos riesgos hay que tener en cuenta un concepto que ahora no lo quiero desarrollar porque es muy, muy potente, pero creo que vale la pena verlo, que es la ergosidad, ¿vale? Vale, a ver si esto va bien. Bueno, lo que les contaba, ¿no? El libro en general, ya opinando sobre el libro, me parece muy provocador, es un autor que a mí me divierte mucho leerlo, es caótico y por momentos es muy pesado, pero sí que tiene conceptos muy interesantes y sobre todo contraintuitivos, ¿no? Esto de, creo que muchos de los que veían, por ejemplo, a mí el de no dar el pego me parece un concepto muy contraintuitivo y al mismo tiempo que te hace pensar mucho. Como les contaba, para mí es el libro más fácil de abordar de esta serie. Y si les gusta tanto la forma de escribir de él, que, insisto, hay que cogerlo con ironía y con el sarcasmo bien atento para entenderlo, el libro de Antifrágil y El Cisne Negro para mí son muy buenos para seguir con él. Bueno, respecto a otra aplicación, esto de a la hora de elegir colaboradores, ¿no? Consultores, contratar gente que nos ayude, la idea de muéstrame lo que haces y no lo que dices me parece una aplicación muy importante, y el tema de tomar los riesgos con cierto control y con cierta medición de que lo importante, o sea, para seguir tomando riesgos, es el riesgo no es lo mismo que una ruina, ¿no?
Y después el hecho del efecto Lindy, esto que les comentaba de este efecto del tiempo, del paso del tiempo, sí me parece importante porque está con la innovación, ¿no? Que está tan de moda y que tiene tanta importancia en todo, pero también es importante pensar que aquellas cosas que están hace tiempo, ¿por qué están allí, ¿no? O sea, hacer ese ejercicio de preguntarse por qué esto se viene haciendo siempre de la misma manera. Muchas veces es un enquistamiento cultural, pero muchas veces también tiene una razón. Y tener en cuenta ese modelo mental del efecto Lindy, del efecto de que las cosas que están en el tiempo tienen razón por estar ahí, también me parece interesante a la hora de comenzar innovación y este tipo de cosas. Bueno, aquí dejaba yo como aplicación esto, ¿no? No me des consejo financiero, muéstrame tu cartera, no contratar expertos que no corran riesgos según tus resultados, no subestimar el poder de las minorías si tienen su piel en juego y tomar en cuenta las cosas que duran y escuchar los consejos de tu abuela. Con esto termino. Mariano, se ha notado que te lo has pasado muy bien leyendo el libro, nos lo has hecho pasar muy bien a nosotros escuchándote. Me alegro. Con todos los ejemplos que nos ponías, y a mí me ha quedado muy claro que el que no se lanza a la arena, de ese no me fío, ¿no? Exactamente, exactamente. Imagino que como emprendedor eso a ti también te debe haber quedado claro en varias ocasiones. El que da muchos consejos teóricos, o ves que te dice, venga, sí, hazlo, pero ¿y tú que has arriesgado la vida y ves que no se ha movido? Dices, uy, igual el consejo de este no me interesa demasiado, ¿no? Bueno, la profesión de consultor tiene justamente estas asimetrías, ¿no? Que son, que yo cada vez las entiendo más. O sea, yo muchas veces cuando vienen los consultores tengo una frase que muchas veces desarma, que es, bueno, yo ya he entendido por qué esto te conviene a ti, ahora quiero entender por qué me conviene a mí, ¿no? Que muchas veces el consultor tiene esto, te explica un montón de cosas de lo bien que te va a ir, y al final tú dices, bueno, vale, pero ¿cómo hacemos para que compartamos los dos el riesgo y no solamente tú, o sea, tú no tengas posibilidad de perder y todas las de ganar y el que esté poniendo la piel en juego? O sea, yo no, totalmente de acuerdo con lo que dices. Oye, está muy bien también esto que nos recuerda Taleb, de que está muy bien ir hacia adelante, innovar, pero como tú decías, no olvidar los consejos de la abuela, es decir, bueno, ver de dónde venimos para ver hacia dónde podemos ir, porque a lo mejor hay algo de antes que podemos aprovechar, no tenemos por qué cambiarlo todo siempre, ¿no? Uh-huh. Sí, y aquí también hay una cosa que no la dice Taleb, pero hace poco tenía una conversación con un amigo, ¿no? Este fanatismo por lo nuevo, este fanatismo por lo recién salido, ¿no? Que muchas veces nos hace pensar que todo lo nuevo, todo lo que cambia está bien, ¿no? Y todo lo que y yo creo que con la palabra innovación, que la decimos mucho, muchas veces somos acríticos, ¿no? Y creo que ahí hay que tener un espíritu crítico y entender, decir, si algo está hace mucho tiempo de la misma manera, vamos a ver por qué. No digo no cambiarlo, pero vamos a tratar de entender por qué, porque probablemente eso se haga así por una razón que la gente, los sistemas, las organizaciones, no la tienen clara, pero sí hay una razón, ¿no? Y entonces, creo que es muy interesante entenderlo así, porque nos hace pensar, primero, si innovar todo es necesario, y segundo, que muchas veces las innovaciones chocan luego contra la cultura organizacional. Porque en la cultura están arraigadas cosas porque tienen un sentido. Yo me acuerdo, yo trabajaba hace mucho tiempo en una empresa que tenía una cultura organizacional muy buena y hicieron una mudanza. Y en la mudanza pasaron de escritorios abiertos a cubículos. La empresa en 3 años cambió la cultura y nadie sabía por qué. Y el que puso los cubículos los puso porque eran bonitos y porque eran nuevos. Pero antes, a la gente, parte de la cultura era poder verse las caras todo el tiempo, poder hablarse y hacerse broma y preguntarse las cosas mucho más fácil. Y luego, y ha sido cambiar por cambiar. Me imagino que habrán tenido un consultor de muebles que le habrá dicho que eran buenísimos los cubículos. Y nadie pensó que eso podía cargarse la cultura organizacional. Y fue así, se la cargó. Yo, justo fue cuando me vine a vivir a España, entonces ya hace 17 años. Y fui 3 años después a visitar en Argentina a la empresa. Y decía, ¿qué pasa que está todo tan, tan raro? Y un amigo con el que estaba me decía, no, me dice, esto se ha cambiado totalmente. Yo le decía, ¿por qué? Y me dice, no sé, me dice, en recursos humanos, yo trabajaba en recursos humanos, estamos dándole vuelta. Y años después volví a hablar con él y me dijo, ¿sabes qué? Creemos que uno de los problemas fue cambiar el tipo de escritorio. Fíjate qué importante no perder el sentido común, ¿no? De las cosas, de lo que uno hace. Lo que nos comentabas también del tren, ¿no? De cómo no se te ocurre, no has viajado nunca en tren,
porque no se te hubiera ocurrido poner esa claro. plataforma en diagonal, digamos, porque todo el mundo deja ahí cosas siempre, el móvil, el libro. Eso quiere decir que la persona que lo diseñó nunca viajó, ¿no? Entonces, no tenía la piel en juego, no tenía la piel, es buenísimo, o sea, por eso me gusta la expresión, ¿no? Decía, al final, si vas a reformar un tren, vete por lo menos a 3 viajes en el tren, o sea, por lo menos eso, para ver qué hace la gente, ¿no? No, él debe haber seguido, Taleb le da muy fuerte siempre a los arquitectos, dice, los arquitectos de ahora son todo lo contrario de lo que eran los arquitectos estos que dormían bajo el puente. Dice, los arquitectos de ahora están más preocupados en impresionar a los otros arquitectos que en dejarlo cómodo al dueño de la casa donde están diseñándola, ¿no? Y bueno, es interesante. A mí me gusta porque como les digo, como les he dicho al principio, él es muy irónico y muy sarcástico y tiene todos esos ejemplos en donde se carga, bueno, casi todas las profesiones, digamos. Si lo siguen en Twitter, es muy divertido porque está todo el tiempo peleándose con todo el mundo. Nos quedan 4 minutitos para terminar la jornada, así que si te parece, Mariano, abrimos un poquito el debate porque nos han llegado algunas preguntas de las personas que Genial. Nos están siguiendo a través de Internet. A ver si tenemos tiempo de responder alguna de ellas. Una, por ejemplo, que va dirigida a todas, Natalia, Marta, Ana, Mariano. Preguntan, en general, ¿qué sería mejor? ¿Actuar analizando los retos o los riesgos? ¿Quién se lanza? Sois todos casi emprendedores, o muchos emprendedores hay aquí, así que... Bueno, yo creo, perdón, ya empiezo que lo tengo ahí cerquita al micrófono, estoy embalado, aprovecho el envión. Yo creo que las dos cosas, ¿no? O sea, yo creo que es muy difícil decir una o la otra. Creo que son dos análisis muy diferentes. Yo creo que hay que, y aquí me sirve el DISC, porque aparte yo soy psicólogo y lo conozco bastante, creo que hay que ponerse diferentes sombreros de colores diferentes para analizar los retos que para analizar los riesgos. O sea, yo para analizar los retos me pongo en rojo, en optimista, porque es ahí donde quiero pensar en grande, por decirlo de una manera, y es necesario tener más rojo que azul, ¿no? Y luego, para los riesgos, tal vez me ponga el sombrero azul. El azul era, ¿no? ¿Estoy bien? Analítico, el azul. El azul, el analítico, ¿no? Que tú decías, bueno, análisis por parálisis y todo esto, pero yo prefiero cuando voy a analizar los riesgos, justamente para que sea un riesgo y no la ruina, ¿no? No cruzar este río de 1,20 m de media de profundidad, me prefiero tener puesto ese sombrero más analítico. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que sí que soy consciente de que muchas veces la misma persona no es capaz de evaluar los retos y los riesgos a la vez. Pero sí que las buenas prácticas, básicamente porque si no, a lo mejor los emprendedores no nos tiraríamos a la piscina. O sea, hay claro. veces que lo que tienes que ver es la parte positiva, ¿no? Pero sí que es cierto que las buenas prácticas y la innovación, que es de lo que yo conozco, siempre dicen que tienes que tener un plan de riesgos. Sea así, pero tiene que haber un plan de riesgos. Si eres unipersonal, pues tienes que planteártelos tú, ¿eh? Irte quitando el gorro, y si no, pues buscarte a alguien que te ponga también los puntos sobre los íes, sobre las íes. Entonces te crees la parte que crea. Pero como mínimo tienes que ser consciente de los riesgos. Claro. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Tener en cuenta los retos, pero sin perder de vista los riesgos. Y si me permites una cosita que has comentado de innovación, yo es que soy consultora. Otras cosas. No me imaginaba, me imaginaba que me iba a encontrar mucho. El hands-on, ¿eh? Me gusta, no me gusta solo hablar, me gusta hacer. Recordemos que la innovación es cambio aceptado por el mercado, por el usuario, por al que va la innovación. No puedes hablar de innovación si no aporta valor. Puedes hablar de algo nuevo, un cambio, pero si no aporta valor, como en ese caso no aportó valor a los usuarios, que eran los empleados, ahí no innovaron, ahí la cagaron, un fracaso, hay que entenderlo. Totalmente. Bien, pues yo añadiría que cuanto más tienes, más pierdes. O sea, por eso no hay que enamorarse de la idea del emprendedor, ¿no? Sino que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, Mariano y Ana. Pero a más dinero tenga y más posibilidades de perderlo todo, con lo cual el plan de riesgos, ¿no? Y hay que ser, hay que tener conciencia porque si no podemos perderlo todo. Es decir, soñar con los pies en la tierra. Ahí está. ¿No? Sí. Sí, porque aparte lo ves, o sea, nosotros en Innovais vemos proyectos innovadores que dices,
Pero ¿qué no has visto que el anterior ha fracasado donde tú estabas? Que no hacen un estudio, no lo miran, no están tan enamorados de su idea, ¿no? De su proyecto innovador, de que, bueno, pues me voy, ¿no? Y me lanzo. Y más tengo, más invierto, más pierdes. Uh-huh. Bueno, o sea, por eso los riesgos. Claro que hay que soñar en grande, ¿no? Y, pero bueno, también hay que saber el límite. Hay un libro de Kahneman, el autor de Pensar Rápido, Pensar Despacio, seguro que por ahí les suena, que es como un manual muy pequeñito que dice las 12 preguntas que hay que hacerse antes de empezar un proyecto para evitar los sesgos de optimismo. Igual vale la pena que... No me comprometan para que sea yo, pero lo recomiendo para que lo haga. Hay otra persona que nos pregunta también... Proponer jugar a una persona de, entiendo que se refiere al libro de DISC, que busca argumentos racionales, ¿sería inadecuado? Te lanzan esta pregunta, Natalia. ¿La puedes repetir, por favor? Sí. Dice, proponer jugar a una persona con la característica D, es decir, que pondríamos dentro de ese color de la B, que busca argumentos racionales, y le estás proponiendo justo lo contrario, ¿no? Que es jugar... ¿Eso podría ser inadecuado? ¿Podría ser que nos alejara más que nos acercara a la persona? De hecho, en el esquema que veíamos antes, hay una diagonal, ¿no? Y están como los opuestos. O sea, el amarillo es totalmente opuesto, es positivo, y el azul siempre busca qué es lo que va a salir mal, ¿no? Sí. Claro, si estamos viendo, ¿no? Que el directo, no hay que hablarle mucho, no hay que, hay que ir directo a la tarea, al objetivo, hay que ser rápido. Si le empiezas a jugar mucho, es que no te va a atender. Marta. Incluso puede pensar que lo estás infravalorando, que son personas como más, ¿no? Por suerte solamente hay un 3% de la población, porque si no iríamos todos a golpe de pito. Y es, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿no? Es mucho más... No, vamos. No creo que sea una buena opción. Claro, yo en contraposición te diría, pues a lo mejor hay que tener muy en cuenta también la mentalidad de crecimiento que tenemos las personas. Algunas de las personas tienen una mentalidad de crecimiento basada en ver las cosas más en positivo, en tener una visión más holística de las situaciones. Y quizás, y hay otro tipo de personas que son las, aquellas que tienen quizás una mentalidad más fija, a las que raramente les gusta la posibilidad de ejercer el cambio. Es decir, son las personas más reticentes al cambio, las que comentábamos antes. Bueno, habría que ver en todo momento qué tipo de persona, con qué tipo de persona nos encontramos, porque sabemos que el DISC, sabemos que existen distintos colores que nos podemos llegar a situar en cada uno de ellos, sin embargo, todos tenemos de todo. Habrá algunos colores que sean más relevantes para nosotros, o habrá un tipo de forma de hacer pues que a lo mejor nos define más, pero sin embargo, todos tenemos algo de los demás colores. De modo que yo creo que bueno, habría que trabajar un poco más con esa persona para acabar de ver si realmente... bueno, tiene una mentalidad más abierta, más cerrada, se le permite un poco bueno, abrirse un poco al cambio, y si eso permite o no un poco más de, bueno, de juego y por tanto de intercambio de experiencias y de conocimiento. Es algo que decía Marta antes, ¿no? O sea, no es que sean buenos o malos, sino son... pero lo cierto es de que, bueno, hay velocidades y hay orientaciones, con lo cual si estás dentro del cuadro, pues mucho mejor, pero siempre depende de los roles, ¿no? Como decía Marta, también no es lo mismo estar en el trabajo que de una manera más distendida y vamos al ocio. Como son los rojos, son competitivos, también les gusta jugar para ganar, evidentemente. Y el juego es algo natural, es algo que nos viene dado, que es innato. De modo pero que... si estás en business, no vayas mucho. ¿Y qué pasa si estás en la administración pública? Porque nos están preguntando sí. También a través del chat, ¿cómo se explica todo eso que habéis contado los tres, de los tres libros? ¿Cómo podemos aplicarlo a la administración? Mariano, ¿tú te atreves? Con lo que pregunta Taleb, no sé yo si... Es que te iba a decir eso, digamos. Justamente Taleb les pega duro mucho a la administración pública y a la burocracia y a la descentralización de la toma de decisiones en la administración pública.
De hecho, en un momento dice que cualquier persona que esté en la administración pública tendría que, por dejarse la piel en juego y por hacer ese servicio público, tendría que limitar su sueldo y asegurarse que nunca tendría que ganar más de tal sueldo, incluso cuando se vaya de la administración pública, porque si no conocemos, ¿no?, estas indemnizaciones ocultas, digamos, de puestos en consejos de empresas muy grandes. Y él en ese sentido es muy, muy, es muy extremo con su política, o sea, con su idea, ¿no? Él dice, justamente el problema de ahora de los gobernantes es que no tienen la piel en juego, que solo tienen la parte buena de la toma de decisiones, y lo máximo que va a pasar es que van a perder unas elecciones, luego lo van a colocar en otro puesto y luego van a entrar en el board de una empresa, ¿no? O sea, en este sentido es como muy extremo con sus opiniones. Así que en ese punto no hay muchos consejos buenos que dar. Ahora os preguntaré a vosotras de vuestros libros, pero te lanzan también una pregunta para ti directa, Mariano. Preguntan si has aplicado o aplicarías lo que has leído a tu negocio, a las MUMS. Bueno, lo primero es tener mi patrimonio avalando un montón de préstamos y alquileres, etcétera, de la empresa, que eso ya es bastante jugarse la piel, porque al final los negocios tienen mucho riesgo. Y quiero decir, al principio cuando empezamos, el único aval que teníamos para salir a que el banco nos financie o todo esto era nuestra nómina o algo parecido a la nómina, ¿no? Con lo cual, esa sensación de estar jugándote la piel y de cuando pasas un día por la tienda y no hay un cliente es muy gráfica, digamos, ¿no? O sea, muy, muy, muy gráfica, digamos. Y en ese sentido, a diferencia de otros negocios, lo que tienen los negocios de retail o negocios de locales, es que tú primero hundes el dinero y luego empiezas a ver si eso sucede o no, ¿no? Y al final, hoy nosotros tenemos 22 tiendas abiertas y yo siempre digo, siempre que voy a firmar un contrato de una tienda nueva, me tiembla la mano. Y hasta que no la abrimos y no vemos si sucede lo que esperamos que sucede, uno está con la misma sensación de que se está jugando la piel, porque puede pasar eso, ¿no? O sea, es uno primero invierte y luego se fija si esa hipótesis que uno ha tenido, que es poner una tienda en tal lugar, porque al final es una hipótesis, se cumple o no se cumple, ¿no? Y lo segundo que diría que sí usamos todo el tiempo es esto de, llámalo lo antifrágil, ¿no? O sea, en la pandemia, por ejemplo, sí que hemos podido entender cómo hay una parte de nuestro negocio que es antifrágil, que es el producto en sí, es un producto que bueno, no sé si todos han comido empanadas, pero básicamente un producto que funciona muy bien en diferentes situaciones, ¿no? Hay productos, o sea, un plato gourmet que hace match con un momento muy bueno, que tiene unos márgenes espectaculares y un montón de cosas. Hay otros productos que viajan bien, pero no está tan bien en otras situaciones. Y al final lo que nosotros hemos visto en la pandemia es que nuestro producto, con el estrés de la pandemia, en vez de verse en un problema, ha crecido. O sea, la gente lo ha conocido más y ha crecido porque es un producto muy versátil, ¿no? O sea, no es lo mismo que antifrágil, pero al final los efectos son similares en el sentido de que el estrés lo ha beneficiado, digamos, al producto. Ya no tanto la marca, sino la categoría en sí de empanadas que ha tenido como un escalón en lo que ha sido la pandemia. Recupero la pregunta que nos hacían Marta sobre la administración pública. ¿Tú crees que se puede aplicar mucha de la cosa que has aprendido, digamos, leyendo el libro? Yo creo que sí, que todo lo que es gamificación se puede aplicar perfectamente a la administración pública. Sobre todo, bueno, si nos vamos a la administración pública de carácter más local, podemos aplicarlo en todas partes. Podemos aplicarlo en políticas que vayan dirigidas a, como lo que comentábamos antes, a incrementar el desarrollo del comercio local. Podemos vincularlo al hecho de que se desarrollen políticas educativas más allá de lo que se muestra en las escuelas, que haya algo, que se desarrollen aspectos vinculados a la educación, pero fuera de lo que serían las escuelas propiamente, mediante educación no formal e informal. Podemos aplicar la gamificación a todo, es que en nuestra vida diaria también. No hay límites. Jugar es innato, por lo tanto, jugar es algo que lo podemos hacer en cualquier momento con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, sean del ámbito que sean, sea en una organización, sea en una administración pública, sea en una escuela, sea donde sea.
Claro, conseguiremos además distendir el ambiente seguramente, ¿no? Crear otras dinámicas. Está clarísimo. Yo creo, Natalia, también que en tu caso el libro de Marta Freire es evidente que sí, ¿no? Que no solo que se podría, sino que habría que aplicarlo, ¿no? Uno debe conocer con quién trabaja, esto en la administración pública o en la empresa privada. Yo lo veo más en la empresa privada, porque ahí sí se va a sacar el rédito, ¿no? De qué personalidades tiene mi equipo multidisciplinar para ganar un cierto beneficio, porque al fin y al cabo la administración, que también es conveniente, ¿no? Que lo conociera, que lo pusiera en marcha, vamos a ver que los rojos se van a aburrir, ¿no? Si no hay actividad, si no hay mucho objetivo, pues se pueden aburrir fácilmente. En cambio, ¿quién va a estar muy bien en la administración? Pues bueno, pues seguramente el verde, ¿no? Que es el más seguro, no le gustan los cambios. El azul, ¿no? Puede estar bien porque puede ir trabajando y haciendo lo suyo, pero lo que es el rojo y el amarillo, bueno, pues siempre seguramente hay alguna parte crítica que ellos trabajen en la administración. Una cosa es que la administración haga este estudio y esta formación, ¿no? para sus trabajadores, pero como una administración, al menos en la que yo he trabajado, ¿no? Que es justicia durante 11 años, que es como una mole, ¿no? Que les cuesta, hay mucha burocracia. Pues bueno, claro, las personas que son más directas y más influyentes, pues al final acaban marchando, ¿no? Se hacen freelance o autónomos, porque no va con su manera de ser. Ana, no sé si quieres añadir alguna cosa para terminar. Yo creo que nos vamos con muchas ideas en la cabeza, sí, sí, ¿no? Sí, sí, me ha encantado. Bueno, agradeceros muchísimo ese resumen, porque ha sido muy nutritivo. Yo he tomado muchos apuntes. Pero... yo te he visto con aquello, con bolígrafo y papel, que ibas tomando nota, ¿no? Yo también andaba ahí tomando ideas de todo, y la verdad es que sería un debate, Mariano, que iríamos alargando, no acabaríamos, ¿no? Sobre todo sí. Mezclando todas las experiencias que habéis vivido vosotros leyendo los diferentes libros. Bueno, vamos a tener que dejarlo para un Indie Club 2, digamos. Interesante. Una parte de esta conversación. Te agradezco que hayas estado conectado con nosotros durante este tiempo, que has participado de la jornada, y mucha suerte. Bueno, muchas gracias, un placer escuchar a todas. La verdad que estuvo muy bueno y muy, muy constructivo, así que un placer y nada, saludos desde aquí. Gracias, hasta pronto. Gracias. Adiós. Ya sabéis que pronto encontraréis también las reseñas de tanto del libro que nos comentaba de Nasib Taleb Mariano como del resto de los libros que hemos analizado y hemos compartido en esta pequeña mesa de debate del Indie Club. Muchas gracias también a vosotras, a los lectores de hoy, por haber hecho el esfuerzo de condensar la esencia de cada obra. Gracias también a los autores que nos habéis acompañado en directo, pues explicando de primera mano también el porqué, ¿no? de cada contenido. Y por supuesto también nuestro agradecimiento a todos aquellos que habéis hecho el esfuerzo de compartir un ratito de tarde, que a veces es muy complicado porque cada uno tiene sus compromisos familiares, de trabajo. Se agradece que hayáis estado al otro lado participando también de forma activa. Y la sesión acaba aquí, pero el Indie Club continúa. Se buscan nuevos lectores siempre, eso me lo repiten siempre. Así que estáis invitados a participar, a interesaros, a despertar la curiosidad por nuevas obras. Y pronto habrá nuevas ediciones del Indie Club. Paséis una feliz tarde.